Hola, bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Los Simpson Springfield. Aquí estoy en mi magnífica ciudad de Springfield y me decidiré por comprar una caja misteriosa del anuario. Esta caja misteriosa del anuario contiene más de 700 artículos y el valor mínimo garantizado es de 30. ¡Vamos allá! Me tengo que gastar 30 rosquillas. Mira qué buenos premios exclusivos. Se puede actualizar, pero no lo voy a hacer. Gasto 30 rosquillas. ¡Yuhu! Consigo este personaje que viene con edificio, que le voy a colocar en esta bonita zona de mi ciudad. Ahí está, consigo a Jack. Jack, je ne sais quoi. Esta noche vas a marcar un pleno. Que pertenece a esta colección y que vendrá con misiones que haré inmediatamente. Comienzo con las misiones de presentación de este personaje. Marge, hola, la querida. ¿Cuántas vidas han pasado desde que pasamos tiempo juntos? Permíteme llevarte de brunch. No es que quiera hablar de Ark, pero tengo mi propia mesa en la casa de los Joffres. Iré, pero solo como amigos. Sigo felizmente casada. Bueno, dejémoslo en casada. La proposición 1. Alcanzar el nivel 15 y construir la taberna de Moe. Hacer que Jack vaya de brunch con Marge. 2 horitas. Como tengo la fábrica de rosquillas Larlaz, aprovecho para recoger 6 rosquillas. Esto sí que es un gran invento. El monumento al dedo celestial. Lo inicio y ¿qué ocurre? Que recoge todo el dinero y experiencia de todos los edificios de mi Springfield. Y como quiero seguir ganando rosquillas, hago los retos diarios, los proyectos del monorraíl y juego con Maggie al escondite en la fábrica de Play-Doh. Cuidado, Mars, que esa manita la carga el diablo por je ne sais quoi. Tengo que admitir que tengo una cerveza barra libre de mimosas. No puede aplacar. Te necesito, Mars, como los bolos a la bola o los dedos húmedos al ventilador. Lo siento, Jack. No estoy interesada, pero puede que conozca a alguien que sí. Misión completa, la proposición primera parte. Vamos a ver, Mars le está intentando dar calabazas a Jack. Ah, tú debes ser Selma. Mars tenía razón. ¿Te pareces a ella si entrecierro los ojitos? Ese acento, ese cumplido ambiguo, está francés. Estoy interesada. Selma, ¿te gusta el cine? No sé, si quiero sufrir suelos pegajosos y el olor de la mantequilla rancia, me puedo ir a casa y ya está. La proposición segunda parte, que hacer nivel 35 y construir los apartamentos de Spinster City y hacer que Jack lleve a Selma al cine francés 12 horas. ¡Qué pillín que es Jax! Ahí está, esa manita ok con Selma. ¡Jax! Me lo he pasado muy bien esta noche y eso que no me he enterado de lo que pasaba.
Era una película francesa, querida. Nadie se ha enterado de lo que pasaba. La noche es joven, tanto como lo que dice mi permiso de conducir. ¿Nos vamos a tu casa ya? Misión completa, la proposición segunda parte. Ahí está Jax. El franchute, ¿eh? Selma, estoy locamente enamorado de ti, pero necesito una cosa. Sabía que era demasiado bueno como para ser verdad. ¿Qué necesitas? ¿Una coartada? ¿Un préstamo? ¿Un riñón? ¿Una coartada para el riñón que te prestaron? No, mon amor. Matrimonio. La proposición tercera parte, hacer que Jax le pida en matrimonio a Selma. 8 horas. Esto habrá que verlo. No sé si es pobre Selma o pobre Jax. Vaya dos, menudo matrimonio. Sí, señor, te la has llevado al Fiesta Terras. Selma, ¿te casarías con Hans Topo? No, entiendo lo que pasa. Necesito la emoción de salir con una mujer casada. Mi amor tiene que ser como entrar al vestuario de mujeres. ¡Prohibido! Pero soy una mujer casada, me he casado ya 5 veces. ¿Qué tal si me vuelvo a poner uno de esos anillos y me quejo sin parar de mi sex, eh? Misión completa, la proposición tercera parte, ¿eh? Vaya, es Selma la que tiene la llave de la cuarta parte. Por favor, Selma, solo quiero lo que no puedo tener. Para mí, tienes que ser como la luna o como un corte de pelo barato con el que tienes buen aspecto nada más terminar. ¿Cómo sé que no se terminará yendo al garete como el resto de mis matrimonios? ¿Qué fue lo que nos arruinó? Veamos, búsqueda de publicidad, intento de homicidio, avanzada edad, fiebre del disco y no revelado. Ah, todos fallaron porque se construyeron en los cimientos del amor, pero este se fundará en mis extraños requisitos sexuales. La proposición cuarta parte, hacer que Jazz practique su tango durante 8 horas. ¡Hala! Vaya pasitos de baile, Jazz. Con eso vas a triunfar en Springfield. Ocho horas lleva Jax bailando solo. Misión completa, la proposición cuarta parte, ¿eh? La quinta parte es para Marge. ¡Hola, Selma! ¿Cómo van las cosas con Jax? Me ha pedido que me case, pero no con él. Ahora me preocupa terminar en un amor sin matrimonio y en un matrimonio sin amor. Sí, he aprendido una cosa de Jax, es como resolver un split 7-10. Y si hay una segunda cosa que he aprendido, es que se aprovechará de ti. Tienes razón, debería ponerle fin ahora mismo. Era más fácil el hecho de que mi prometido quisiera matarme. La proposición quinta parte hace que se me rompa con Jax. En 24 horas. Pues sí que se lo va a pensar la diablona. Y como quiero seguir ganando rosquillas, hago los retos diarios, los proyectos del monorraíl y juego con Maggie al escondite en la fábrica de Play-Doh. Voy a jugar al escondite con Maggie en la fábrica de Play-Doh. ¿Maggie? ¿Maggie? ¿Dónde está Maggie? ¿Sabes que te encontraré? ¡Ahí está Maggie! Huh?
Y como quiero seguir ganando rosquillas, hago los retos diarios, los proyectos del monorraíl y juego con Maggie al escondite en la fábrica de Play-Doh. Sigo completando tablones de proyecto de la estación para recoger planos y rosquillas. ¡Yuhu! ¡Objetivo cumplido! Jugaré al actor secundario tú para explotar globos y encontrar vales y a lo mejor 5 rosquillas. ¡Yuhu! ¡Consigo el objetivo! ¡Yuhu! ¡Consigo el objetivo! Ahí está esa manita amarilla. Pero Selma, te necesito. Y no solo para acabar estas patatas. Lo siento, me importas, pero no puedo caer tan bajo como para casarme con alguien como Hans Topo. Todavía no entiendo por qué me habéis metido en esto. Bueno, Selma, si alguna vez encuentras al hombre adecuado, por favor, ponle los cuernos conmigo. Objetivo completo, la proposición. Quinta parte. Y con ello todas las misiones de presentación de Jack el Franchute. Seguiré abriendo cajas misteriosas de anuario en próximos capítulos. Momento, lo dejo aquí por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie, porque ya lo sabes, aquí sigo jugando e investigando. Los Simpson Springfield tapetao.